presentación del combate de semifondo en esta velada, pactado a la distancia de 6 rounds en categoría welter. Se enfrentan en el rincón rojo, oriundo de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, con un peso de 64.700, 64.700, César David Inale. Por su parte, en el rincón azul, oriundo de Misiones, radicado en Córdoba, con un peso de 65 kilogramos, 6-5, la presentación de Juan Carlos Pedroso. Será árbitro del combate el señor Julián García. Jueces, los señores Aníbal Morales, Hernán Hernández y Federico Gómez. Médico de turno, doctor Hugo Molina. La fiscalización estará a cargo de la Comisión de Box de San Carlos de Bariloche. Serán 6 rounds en categoría welter. Feliz cumpleaños a Edgardo Rosani, el 27 acá de mayo. Geminiano, tocayo. Feliz cumple, Morre. Por otro bueno, 50. No. Ustedes son dos profesionales, ya saben el reglamento. Los golpes de acá para arriba, guarda con las cabezas. Obedezcan todo lo que yo les digo. Suerte y que hagan una buena pelea. Su rincón, se saluda. Por allí anda Falucho en el rincón, en uno de los costados. Lo extrañamos. Órale. Dando las últimas indicaciones. ¡Falu! El que trabaja diariamente abajo en los gimnasios. Segundos afuera. De Villa Carlos Paz. Primer en el barrio round. Alberto Kempe. Señoras y señores. Y Julián García, el árbitro del combate. A boxear. Blanco. El pantalón de Inalef con negro, con ribetes negros. Todo de negro. Juan Carlos Pedroso, misionero que vive en Córdoba. Que ganó 7 de 8 por la vía del sueño. Inalef con mucha experiencia, con mucha trayectoria. Zurdo contra diestro. Quiere achicar Pedroso. Parece tomar la iniciativa en el arranque, desde el vamos. Caminando lateralmente Inalef. Mete la derecha arriba. Se lo dio vuelta Pedroso. Buen cruzado de mano derecha por parte de Inalef. Lo arrinconó bien contra las cuerdas. La máxima potencia para el hombre local. Lo hizo pasar como un torero de largo. Capítulo 1. No se agache tanto. No metió ninguna mano plena todavía Pedroso. Dieron categoría welter. Alto, no se agache. Se agacha demasiado, no, Inalef. Por algo García se lo puso en curso. 6 capítulos por delante. Derecha, buen dibujo de Inalef. Está mal que se agache así. Casi quedó rodilla en tierra recién. Va quedando un minuto. Toma temperatura la pelea. Son métodos defensivos. Salió de la zona roja recién. Pedroso. Ha tenido más justeza Inalef. Tiró menos pero mejor. Con más dirección. Quiere quemar Pedroso. Zurda anticipó. Es el round 1.
Va cambiando la pelea. Otra vez la iniciativa de Pedroso. En esa fallaron los dos. Últimos 10. Procesamos tarjeta. Roba bastante el codo derecho y Nalef después de esa intervención de Pedroso. Hay rincones, hay comentarios, se acabó la primera vuelta. 10-9 para Nalef. El asalto para mí, claro, con mejores golpes por parte del zurdo, el hombre de Bariloche. Ahí lo vemos, el ascendente de mano izquierda. El primer ataque lo hacía saludar a Pedroso. Después cruzaba a la derecha. Otra vez, anticipando con la derecha por dentro. Una ventana que tiene por dentro y por fuera. Ya lo encontró, lo observó. Sabe cuál es la llave, el camino. Y le aplicamos la máxima diferencia en estos primeros 3 minutos para César Inalef. El 8 de junio, Chad Dawson, Adonis Stevenson en Quebec, Canadá. Segundos por el afuera. Semipesado del Consejo Mundial de Boxeo. Segundo round. Próximo sábado en Canadá. Siempre el Vasco siguiendo la transmisión desde Comodoro. Aguante el perca, nos dice. Round 2. Sentado. Perca. Pantalón claro con ribetes oscuros. Todo de negro. Como en los viejos tiempos. Pedroso, que salió con determinación ahora. Se planta el perca. Con puntería esta noche, Inalef. Se pone buena la pelea. Con empuje con el hombro. En condición de visitante, Pedroso. Con jurados locales. Cuestiones que tenemos que marcar en la antesala. Después veremos. Se consumió el primer minuto. La cabeza perca. Alienta a la gente. Aperca de mano zurda de Inalef. Algo más controlado, arriba. Algo más contenido, Pedroso, con relación de su última pelea ante Medina. Levante la mano, levante la mano. Levante, levante la mano. Lo lleva Pedroso contra las sogas. Se cubre bien, Inalef. Es inteligente, zorro, astuto. Sabe defenderse también contra las cuerdas. ¿Es perca o es zorro? Uno 13 para el final. Marcada en 6. Ya se vendrá Bermúdez. Ya se vendrá Torres, Argentina-Colombia por el título del mundo gallo. Vacante. Achicó el perca, fue arriba. Muñeco a la lona. Zurdo, muñeco a la lona. Cayó Pedroso. Cayó Pedroso en retroceso. Por primera vez en su carrera, una zurda letal. ¡Ocho, venga! Inalef está sentido, está conmovido. Pensé que no se la levantaba más, ¿eh? Pensé que no se levantaba más. Turbado, confundido. Se acaba, se acaba. Técnico, 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 técnico 2. Perca ganador, técnico 2. Ganó el Perca Inalef. Técnico 2. Lo conmovió, lo sintió, lo derrumbó a Pedroso. Inalef batió a un hombre que venía con 7 knockouts. Inalef, el hombre de la noche, knockout técnico 2. Suma su victoria número 12. Excelente, formidable la presentación de Inalef. Había hecho todo bien en la primera vuelta. Medido, certero, con puntería, con visión. Aplicándole la experiencia arriba del cuadrilátero. Sereno, eligiendo qué golpes lanzar en cada momento. Terrible, la mano izquierda por dentro para mandarlo al piso. Bomba. Otra vez vemos la repetición. Julián García, que iba a aplicarle la primera cuenta de protección y le iba a dar el pase en ese momento.
Esta es la detención de la pelea. Bien, por el árbitro del combate, interpretando que ya no tenía defensa Juan Carlos Pedroso, que llegaba a este combate con 8 victorias, 7 por la vía del knockout. Su primera caída en la carrera como boxeador profesional. Alguien que Pedroso siguió en reiteradas oportunidades de sus presentaciones. Tenemos el fallo del combate. Fallo de la pelea. Ganador por nocaut técnico. En el segundo asalto, César David Inalef. Ganó Inalef. Ganó Inalef. Victoria. Técnico 2. Vemos un rincón de Pedroso conmovido por la derrota. Vemos un rincón ganador festivo. Esta pausa, esta mano definió todo.